Dame un segundito, mm -hmm. aló, alo, alo. Ahí debería escucharse. Creo que ahí sí. Ya, no sé por qué no, no estaba tomando el micrófono. Ahora sí, ¿cómo están? Espero que estén bien. Deme un segundito. ¿Y? Hola. <laughs> Deme un segundo. <laughs> Hola. Ya. Hijo, tiene que ir para allá porque yo estoy directo. Estoy con la gente ahí. Hola. 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 Ya, ese me coló mi hijo. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hola. Sí, se coló. Denme un segundito, voy a cerrar allá y partimos. Ya, ahora sí. Disculpen la demora, pero eh, tuve que hacer un par de cositas, estaba un poquito ocupado, no, no pensé que me iba a demorar tanto, pero ya estamos acá. Eh, Mr. Chuck, Hazel Luna, Daniel Abado, Julio Barata, ¿cómo están? Yo estoy bien, pero hoy día vamos a conversar de un tema eh, que no me dejó tan bien, que me enteré en la semana y fue la verdad lamentable. Pero antes de eso quiero saber cómo están por acá. Es una copia exacta de ti, sí, ¿no? Mi hijo es súper revoltoso. Así que eh, sabía que en cualquier momento se iba, se iba a colar. Iba a aparecer por acá por la transmisión. Carlita, ¿cómo están? Noemí López. Anabel Trejo. Andrea Patiño. Benny Games. Jesús Gómez. ¿Cómo están? Eh, Nato Montoya, Cat Warrior, ¿cómo estás? Completo Man, Lili Perea, bien, con calor, dicen por ahí. Sí, acá la verdad es que ha hecho bastante calor, pero aún así yo lo estoy acompañando con un café el día de hoy, día viernes, en donde muchos eh, dejan de trabajar. Por último, se les acorta un poquito la semana. Hay otros que trabajan el fin de semana, lamentablemente. Muchos ánimos para, para ellos y para ellas. Y nos llega la primera, nota, la primera donación de la noche: 25 mil pesos, Piti Paves. Muchas gracias por ese aporte. Te pasaste, dice Álvaro. Por fin pude coincidir con el live. Estuvo increíble el último video. Gracias por el gran trabajo. Un abrazo grande, eh, Piti Paves. Muchas gracias por el aporte. De verdad, súper, súper agradecido. Qué bueno que le gustó ese caso porque el último video que subimos, que subí acá al canal, eh, el caso del, del caníbal poeta o el caníbal de la guerrero. Eh, me sorprendió en varios aspectos yo conocía el caso sabía de algunos datos pero había algunos que los desconocía y que la verdad me, me impactaron bastante la infancia de este sujeto de José Luis Calva Cepeda fue más dura de lo que yo pensaba y, y no sé como que hasta cierto punto empaticé con esa persona eh, como todo ese trato ese, ese conflicto que tuvo con su madre eh, me parece que efectivamente gatilló ciertos cierto comportamientos, cierto resentimiento en él hacia las mujeres, y eso complicó también su relación con el sexo opuesto. Entonces, eh, y, su, y, y afectó sobre eh, ciertas conductas de su propia sexualidad. Y es, es lo que vemos nosotros eh, mucho en estos casos de asesinato en serie. Es una, una tendencia que se repite, ¿cierto? Yoru Cruz dice que está desvelada por el live de ayer de Fuimos Buenos. Ah, sí, pues ayer estuvimos con el Rafa, eh, estuvimos haciendo un directo y, y nos quedamos hasta como las cuatro y media de la mañana <laughs> jugando. Hoy estuve entretenido a todos aquellos que de repente quieren pasar un rati el rato eh, haciendo algo divertido con el Rafa. Nosotros en el otro canal que tenemos, que es Fuimos Buenos, de repente hacemos directos y la verdad es que ayer mm. se pasó súper, súper bien. Hola Fireflix, ¿cómo estás? Vito O Ah, Vito Q Solange, buenísimo el caso, muy duro la verdad, la receta perfecta para crear un terrible asesino, es verdad. Antonio Echavarría es miembro del canal, muchas gracias. Dice, hola Álvaro, gracias por sacar casos de mi país, México. ¿Hay algún otro caso mexicano que te interese? Sí, hay varios. Si sí, los vamos a ir tocando a poco. Voy como. Eh, paseando como por varios países porque voy descubriendo casos interesantes así que no lo dudes se va a repetir México porque lamentablemente hay varios casos ahí Julio César, ¿cómo estás amigo? Andrea Obredor dice que está bien con calor en Argentina, en Mendoza oye existe la posibilidad de que en algún momento eh, me arranque Argentina les voy a avisar también he estado con mucho trabajo esta semana porque he estado conversando con la editorial. Les voy a contar de inmediato qué es lo que se viene. Sonia da Silva, 5 euros. Muchas gracias amiga. Un besito grande para ti. Dice, hola, me encanta tu canal Álvaro. Eh, normalmente no puedo estar en los directos. Por fin se dio. Fan eh, fantástico tu canal en buena hora. Muchas gracias amiga. Y muchas gracias por tu donación. Y también a Piti Padés que no, me acaba de donar 25 mil pesos, de verdad amiga. Un besito grande y un beso. O sea, y un abrazo. Y muchas gracias por estar también en este directo y apañando con, con el canal. Ya. Yeah. Veamos. Vamos a ir esperando un par de minutitos que se siga sumando gente para, para no repetirme. Y entrar de lleno en el tema que vamos a tocar el día de hoy. Pero les quiero contar también que... Monstruos Humanos eh, se vendió, ya no quedan copias, y eso ha sido gracias al apoyo de ustedes y también de la gente que de repente pasando por la librería lo ve, o en las ferias del libro lo ve y le atrae el tema, y lo compran, también lo hicieron por apoyar hasta cierto punto, entonces se agradece mucho el apoyo de todos ustedes, porque este libro se agotó en, en tiempo récord, y eso ha sido súper positivo para poder seguir hablando con la editorial, y sacar una tercera edición. Esta es la segunda. Ya la primera es esta que está acá. Claro. Esta es la primera edición que salió, que tiene un si se fijan es como de un material un poquito más brillante. Esta es la segunda edición que incluye uno o dos casos más, ¿ya? Y ahora se viene una tercera edición. Esto va a estar disponible, yo creo que en un en unos dos, dos o tres meses más. Y, y nada, súper agradecido por la acogida. Qué bueno que les, que les ha gustado el libro, he recibido buenos comentarios. Y al mismo tiempo, la, la editorial me dice: vamos a ir con este libro, sí o sí, tercera edición, y vamos a hacerlo con preventa. ¿A qué se refiere con el tema de la preventa? Vamos a ofrecer el libro a todos aquellos que estén interesados y lo van a poder comprar por adelantado. Después de esa compra, pasa aproximadamente un mes o tres semanas, una cosa así, y el libro se envía también con un regalito. También van a acceder a un descuento. Graciela, apenas 5 dólares. Muchas gracias por ese monito, por ese zorrito y tu sticker. De verdad, súper, súper agradecido. Entonces, todas aquellas personas que estén interesadas en la preventa, yo voy a avisar en mis redes sociales y ustedes van a poder acceder a realizar la compra anticipada. Eh, ¿Cuál es la gracia de esto? Que nosotros vamos a armar pack. Ya, o sea, la editorial, no yo. La, la editorial va a armar pack de ventas. Eh, Juan González miembro durante siete meses. Anoche trabajando, usted sabe, amigo, eh, de qué. Igual estuve viendo el caso del poeta caníbal. El live, y el live fuimos buenos. Muchas gracias, Juan González. Y sé de qué. Un abrazo, amigo. Y, y, que, y espero que te haya gustado. Porque el, el live, en el live, por lo menos, con el Rafita lo pasamos súper, súper bien. Un abrazo. David Rodríguez, 5 dólares. Muchas gracias. Estoy bien, amigo, junto a la compañía de ustedes. Qué mejor, qué mejor. Día viernes, además, súper. Y resulta que vamos a armar pack. Estos packs van a incluir, por ejemplo, el libro Monstruos Humanos. Y también el libro Freak Show, para todos aquellos que aquellos que les interesa un poco toda esta temática de los fenómenos, o, el, o el, la novela gráfica, etcétera, se van a poder comprar, digamos, este pack que va a ir con un precio reducido. Al mismo tiempo, se viene un tercer libro que es. Se llama, o sea que se va a llamar Monstruos Humanos, los Asesinos Olvidados. Que son básicamente los casos que yo he tocado en el canal. Estos casos están en el canal. Pero que son relativamente desconocidos. Entiéndase por los casos, por ejemplo, de. de los soviéticos como Gennady Mikasevich, Igor Irtysov, etc. Entonces, para todos aquellos que quieran tener esta compilación de casos desconocidos. en un libro. en un formato físico. Va a salir también a la venta prácticamente al mismo tiempo que la, o sea, al mismo tiempo que la tercera edición. Entonces, aquellas personas que estén interesadas van a poder comprar este pack. También mencionarles que en la edición en la tercera edición de Monstruos Humanos, que va a salir ahora, se incluye la actualización del caso del asesino del Zodiaco, la actualización del caso Ted Bundy, perdón, Ted Bundy, y además se va a incluir un caso que faltó acá que debería haber estado, que es el de Gary Ridway. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros estábamos llegando al límite en cuanto a la cantidad de páginas que se que, digamos que con lo que se podía lanzar el libro, pero ahora no existe ese límite porque el libro leído bien y y pucha esto de verdad que se debe al apoyo de todos ustedes. Así que aquellas personas que estén interesadas van a tener la opción de comprar el libro en un nuevo formato. Y con, con, un, con una biografía más. Eh, Gaby Peña, 10 dólares. Muchas gracias amiga por ese por ese donativo y por tu apoyo. Eh, un besito grande Gaby. Y un abrazo. Entonces, eh, este año van a tener mucho de, de, de mi producción en ese sentido. Eh, y súper agradecido con la editorial por, por brindarme esta oportunidad, ¿cierto? Así que les voy a estar avisando por redes sociales cuando se realice la, la preorden, digamos, del, de, de estos dos tomos. Espero que les guste la idea y, y que, lo, que lo adquieran, de verdad, porque sería súper sería entretenido para, para, para seguir haciendo este tipo de productos, de libros. Les, los voy a leer un poquito antes de seguir con lo, con lo principal de este video. Eh, Claro, Katherine, el asesino del río verde. Me gusta, dice Kate Witch. ¿Cómo estás? Un éxito. Esperemos que sí. Álvaro, ¿y un pack de monstruos humanos 1 y 2? Sí, obviamente. Va a estar eh, eh, Freddy Krueger, amigo. Evidentemente va a ser el... Va a haber un pack en donde van a poder comprar monstruos humanos. La retorcida naturaleza de los asesinos en serie. Y además el otro, monstruos humanos que se va a llamar Los Asesinos Olvidados. Y va a haber un pack en donde se van a vender esos dos tomos. No este, porque este, recuerden, segunda edición, está agotadísima. O sea, ya no quedan. Tendrían que consultar con la editorial Arcano Cuarto en Instagram, porque ahí puede que tengan alguna copia, pero, pero de verdad que se fueron prácticamente todos. Entonces van a poder acceder a la tercera edición de, de este Monstruo Humano y el que viene. Así que, genial. Oye, se me pasó un super chat. Ryan no, mira, 50 dólares. Gracias, Álvaro, por tu gran trabajo. Saludos desde California. Oye, Ryan, un abrazo y de verdad súper, súper agradecido por tu súper donativo. Eh, y gracias por estar acá en este directo. De verdad súper, súper contento. Qué genial. Gracias. Lánzalo este fin de mes. No, es que eh, Nato Montoya, estamos, o sea, la editorial todavía está trabajando cosas. Ellos quieren trabajar con el tema de la preventa para ver también cómo va a ser la acogida. Si es que, no sé, pues ya se vendió el, la, la cantidad total de libros que se podían vender o todavía existe un público que esté interesado en esto para eventualmente sacar alguna otra cosa. Entonces, eh, la editorial también va tanteando, obviamente. Otra cosa que se viene para, para este año es tal vez un cómic. Yo no lo voy a dibujar porque no tengo tiempo. Definitivamente. Entonces hablamos con la editorial. Yo tengo un par de cuentos escritos de terror y todo ese tema. Y de drama y todo eso. Y estoy en en conversaciones con un dibujante de ahí de la editorial, que es bastante bueno, y con el cual esperemos de aquí a fin de año sacar también un cómic. Yo sería el guionista y él sería el dibujante. Así que también les voy a estar avisando de eso. Pero esto, esto es como ya a mediano plazo, ya no, yo creo que de aquí a fin de año. Así que falta todavía para eso, pero también les voy a avisar. Y bueno, ya después los otros para el 2024 se vienen muchas cosas. Lo otro, no les puedo confirmar, pero les voy avisando que es probable que de aquí a fin de año, noviembre, yo vaya a México, a la Feria del Libro de Guadalajara. Estoy tratando de coordinar todas las cosas lo, lo, de la mejor manera posible. Les voy a avisar con anticipación si es que efectivamente se da. Eh, pero para todos los amigos de México, si es que me quieren conocer y quieren una firmita en el libro y todo eso, es probable que yo ande por allá. En noviembre, creo que es la feria del libro de Guadalajara. Así que, nada, síganme por Instagram, eh, por acá arriba. Y atento a mis redes sociales porque ahí yo voy a ir a, a, avisando. ¿Ok? El Campers, miembro. Eh, mira, el Campers regaló eh, membresía a cinco, a cinco personas de acá, de los suscriptores. Muchas gracias, Campers, te pasaste. Mira, ahora Trópico de Capricornio, mira que siempre están los directos, es miembro ahora. Pablo Cataldo, eh, Corsario, Mariano, Braila Toledo. Allá te veo en Guadalajara. Hoy sí, juntémonos allá y nos tomamos un tequila. Obviamente. Oye, el camper es muy, muy agradecido por tu, por esa donación y por, por sumar a cinco personas a, a, a acá a la membresía del canal. Te pasaste. Súper, súper agradecido. Aldo Martínez, 2 dólares. Muchas gracias por ese donativo. Un abrazo, Aldo, y de verdad, eh, gracias por estar acá en este directo. Saludos desde Uruguay, dice Natalie. Eh, Yoru-Cruz también está por ahí. Así que esas son algunas de las noticias. Y bueno, para no seguir alargando esto, vamos a entrar en materia, qué es lo que pasó en la semana, de lo que me enteré y de lo que muchos de nosotros no enteramos. Eh, y que fue, la verdad es que, se podría decir como la crónica de una muerte anunciada, hasta cierto punto. Yo cuando comencé, eh, digamos, a hacer este, esta dinámica de los directos, recuerdo que insistí en varias ocasiones que eh, vieran Netflix, que contrataran incluso Netflix, porque estaban dando series muy entretenidas con respecto a la temática de los asesinos en serie. Y recuerdo que insistí mucho. De hecho, bro bromeábamos en cierto momento de que Netflix debería regalarme un par de cuentas para yo repartirla entre el público, o me debería pagar por publicidad, etcétera. Porque yo era muy insistente, yo le decía, chicos, o sea, por ejemplo, las cintas de Ted Bundy, por ejemplo, de, que en ese entonces era la que se estaba publicitando, era un, un producto realmente bueno. Patana, miembro durante 29 meses, me dice, hola, amigo Álvaro, recién llegando, un gran abrazo y a la espera ya del segundo tomo. Patana, ojalá que eh, podamos juntarnos ahí, a lo mejor hacerte alguna firmita del libro, porque... Sería buenísimo poder compartir con todos ustedes. Yo, igual, voy a estar haciendo eventos acá en Santiago. En donde vamos a estar haciendo firmas y todo eso. Así que ojalá me sigan por Instagram para, para que estén atentos a los eventos. Y resulta que una de las series que a mí me impactó fue justamente Mindhunter. Les voy a contar un poquito por qué. Yo sé que hay mucha gente que ya sabe. <coughs> perdón. Que ya sabe los motivos. Pero. Hay alguna gente que es nueva y tal vez no, lo no no conoce mucho de este tema. Resulta que yo siempre me preguntan cómo comencé a meterme con este tema de, de, el, de los asesinos en series, la criminología y todo eso. Y siempre explico lo mismo, que yo cuando era, tenía 13, 14 años mi mamá me pasó una, una pequeña revistita de Reader Digest, que se llaman, eh, que es bastante miscelánea, que trata de todo un poco. Y mi mamá cuando leyó esa revista me dijo, oye, a ti que te gustan las películas de terror, de asesinos, de, asesino, de asesinatos, todas esas cosas, esto te va a interesar. Yo lo leí. Aldo Martínez, muchas gracias por esa donación de dos dólares, hermano. Mucha, muy, muy agradecido. Eh, me pasó esta revista, yo la leí y la encontré tan interesante que desde en, a partir de entonces eh, comenzó mi fascinación con la temática de los psicópatas y los asesinos en serie. Esa revista es extra justamente esta está en muy mal estado como pueden ver le falta la parte posterior y ahí abajito dice al acecho del mal y es una nota acerca del libro mind hunter de justamente nuestro amigo john douglas esta revista tiene que ser como del, del año uf, 92 tal vez pero es muy antigua déjenme ver si encuentro el año por acá Bueno, pero es de principios de los 90 y en esta, en esta revista en la parte final, me acuerdo, siempre me acuerdo, aparece justamente la sección en donde se toca, se toca por ejemplo el caso de Wayne Williams. Acá en Chile, recordemos que esta, este tema no era algo común que se tocara por ejemplo en la, las revistas o en los periódicos, ni mucho menos. En ese entonces tampoco había internet. Entonces, encontrar este tipo de información a mí me pareció fascinante. Nunca había leído algo así. Acá, por ejemplo, se habla de las, de las ya clásicas entrevistas que yo también le he comentado acerca de, del asesino Ed Kemper, que realizó John Douglas junto con, con Robert Ressler. Y acá está el, el inicio de la nota: ¿Ya? Al acecho del mal. De, basado en el libro de John Douglas. Este librito, amigos míos, fue el que inició mi curiosidad con esta temática. Y yo lo agradezco a mi madre, siempre se lo voy a agradecer porque aquí partió todo, con esto partió todo. Y resulta que después con el tiempo me enteré que en el fondo esta nota que estaba redactada en, en, en este libro de selecciones de Reader Digest se basa en el libro que ahora es famosísimo, que yo creo que a lo mejor toda la gente que, que le gusta este tema ya lo conoce, se llama, que se llama Mindhunter. Este libro, esta edición en español, salió después de que la serie comenzó a publicarse, a salir, eh, digamos, a, a difundirse por Netflix. ¿ya? Antes este libro ya había salido en su edición en inglés, pero no era tan famoso, pero ya se perfilaba como para poder transformarse en una suerte de serie. ¿Y qué es lo que pasa? Que hace unos cuantos años atrás, Netflix decide tomar este libro de John Douglas y convertirlo en una serie. Cuando vi la primera temporada, me di cuenta que estaba ante un producto muy bien hecho, en el sentido de que se notaba que había una inversión de dinero importante, eh, que habían buenos actores, etc. Eh, y para mí fue fue como redescubrir toda esta temática desde el principio, porque recordemos que Mindhunter Hunter toca una época en donde John Douglas y Robert Ressler, junto con una, una psiquiatra, eh, comienzan a estudiar a estos asesinos de una manera que nunca se había, eh, eh, digamos, abordando la temática de una forma que nunca se había hecho. Y justamente Robert Ressler es quien eh, acuña el término asesinato en serie en medio de esta investigación y que la hicieron un poco oculta del mismo FBI. David Pino, 2.500 pesos chilenos, muchas gracias amigo por ese aporte. Hola Álvaro, tu último video me hizo recordar el caso del Tila en Chile. ¿Harás un video de él? Sí, claro, David, lo tengo, lo tengo pendiente. Y sí, el caso del Tila, la verdad es que es bastante interesante también. Y se viene para el canal, así que no te preocupes. David. Un abrazo y muchas gracias por, por tu donación. Lucy Ortiz, muchas gracias por esos 10 dólares. Álvaro, soy tu fan, me gusta mucho tu trabajo, amiga. Un besito y un abrazo. De verdad, súper agradecido por, por tu apoyo y porque estés acá. De verdad, súper, súper agradecido por el apoyo, chicos. Y bueno, cuando yo veo esta serie, después de haber estado analizando este tema durante más de dos décadas, porque es mucho tiempo, eh, yo digo, acá se, se hace realidad mi sueño. Eh, una serie, una, con, digamos, con una producción importante, con, con un nivel de inversión importante, acerca de cómo yo mismo eh, comencé a fascinarme con este tema. Eh, yo dije, no, esta serie no me la puedo perder. Y, eh, y me encontré con la sorpresa de que además era buena, más allá de la producción, del, digamos, del nivel de producción de los actores, era una serie realmente buena y yo dije no esta cuestión va a aprender va a ser efer efervescente y mucha gente se va a empezar a meter también en esta temática tal vez de la misma forma que yo lo hice pero yo lo hice en un, digamos en un en un en una nota de, un, de una revista acá sería como por medio de una serie la gente eh, va a conocer por ejemplo quién es Ed Kemper en Estados Unidos seguramente Ed Kemper tiene mucha gente que hay mucha gente que conoce el caso pero en otras latitudes la verdad es que era bastante difícil. Y de repente todo el mundo ya sabía quién era Ed Kemper, que era un asesino de, de más de dos metros de estatura, gordito, muy inteligente. Eh, y, le, y le llamó la atención por eso. Y claro, veo que sale una segunda temporada. Yo dije, no, esta serie la va a reventar. Y de repente no se anuncia la tercera temporada. Y todos los que estábamos siguiendo la serie quedamos un poquito inquietos. Ya porque... Netflix, la verdad es que hace bastante tiempo que está dando pasos en falso y, y bueno, y el, esta semana, la semana que recién pasó, nos enteramos de que efectivamente Mindhunter es cancelada, no va a haber una tercera temporada, nos dejó muy metidos porque se venían muchas cosillas interesantes, sobre todo con el tema del asesino Dennis Raider, BTK, que van haciendo una comparativa de cómo él comienza con los crímenes mientras estos otros dos sujetos entre comillas digo yo John Douglas y Robert Ressler porque son otros tienen otro nombre en la serie eh, son los detectives que están como investigando estos personajes y, y él comienza a evolucionar como asesino en paralelo entonces la verdad es que está súper bien planteada la serie y de repente pam Netflix dice no sabes que esto es una alta un, tiene demasiado es una producción demasiado costosa. Eso fue la excusa que dieron y cancelaron la serie Mindhunter. Me indigna, me indigna hasta cierto punto, porque veo que sacan unos bodrios, porque realmente son bodrios, como por ejemplo esta serie basada en el juego Resident Evil, que fue una, una porquería, un, un desperdicio de plata. Eh, que ante los ojos de cualquier persona que tenga criterio sabe que la cuestión no va a funcionar entonces invertir dinero en eso y, y cancelar una serie como Mindhunter eh, la verdad es que a mí me da mucha rabia me da mucha mucha rabia Fireflix miembro durante cinco meses muchas gracias amiga yo entré en este mundo porque la pequeña estaba obsesionada con la matanza de Texas y buscando info de la, de la película descubrí a Ed Ginn con unos 9-10 años. Es que es fascinante el, el mundillo de, del tema de la criminología y ver los perfiles psicológicos. A mí me pasó exactamente lo mismo también. Partí con las películas y después de a poco te vas dando cuenta que hay casos reales en los cuales se inspiraron estas obras. Alejandra Cito, durante 21 meses eh, eh, que lleva siendo miembro, muchas gracias Alejandra, dice, hola Álvaro, tremendo caso. Es un buen ejemplo. Eh, de asesinos con eh, destrato con la madre ah, me imagino que te refieres al de al del caníbal de la guerrero ¿cómo influye en la psique de un infame? Eh, divino tu hijo, muchas gracias Alejandra se coló mi hijo, no tenía que haber aparecido acá en... frente a las cámaras pero bueno entonces eh, de verdad que es indignante, indignante porque como yo les decía, Netflix hace rato que está dando paso en falso, yo siempre defendí Netflix, siempre dije, "Oye, saben qué, contraten el servicio porque realmente vale la pena." Y ahora que cancelaron Mindhunter, la verdad es que no no encuentro una forma de defender lo que está haciendo Netflix y y como que me, me bajonea un poco, ¿cierto? Porque yo creo que de, de todas las series que yo he visto acerca de Asesino en serie, incluso por sobre Dahmer y por todas las que he visto, eh, creo que Hunter era la que más me interesaba, que se, se pudiera hacer algo. Y no veo la posibilidad de que se vuelva a repetir eso. Porque decían que Netflix en el fondo dijo que no, eh, tampoco habían alcanzado la cantidad de público que ellos deseaban, pero ¿cuánto público más? Digo, hay series que están dando pena en Netflix. En estos, en estos mismos momentos que sigan sacando no sé hace poco estuve hablando en un en un podcast acerca de la serie You no sé si lo ubican que yo tuve que ver un poquito rápidamente la serie de qué se trataba para poder aparecer en ese directo y hablar del tema porque no estaba muy conectado con la serie y si bien no me pareció una mala serie es interesante es más que interesante es entretenida ya está enfocado a un público más joven en donde se te va mostrando el comportamiento de, efectivamente de un psicópata, pero, pero sigue siendo ficción. Entonces, lo que me estaba mostrando en Mindhunter se, apaga, se apegaba mucho más a la realidad y creo que eso era lo que a mí me atraía, eh, que se estuviese haciendo una serie de, de cómo inicia todo este tema de la investigación de los asesinos en serie, lo, lo encontraba genial. No creo que sea por falta de público, dice Judith. Eh, es excelente la temática. Yo creo que no está generando las ganancias que ellos esperan. Entonces no están enfocados en hacer un buen producto, están enfocados en hacer un producto que venda. Y, y resulta que sacan al mismo tiempo productos que no venden absolutamente nada y que son un fracaso. Entonces yo no entiendo cuál es el modelo de negocio que tienen ellos. Solo la primera temporada de You es entretenida. Es que, claro, es que yo también se empieza, empieza como a crecer de una manera como un tanto ridícula, siento yo, que se acerca mucho a lo que era, bueno, una serie que a mí yo la encontraba también entretenida, pero eh, que era muy exagerada, que se llamaba Nip Tac, que es como de los 90 Y también es como que todo le pasa a los protagonistas, pero les pasa pero de todo, de todo. Así como es como que juntaron todas las ideas y las metieron en un licuador y trataron de meterla en una sola serie. Entonces como que ya llega a ser como ridículo. Eh, claro, por acá hay varias personas que, co que coinciden en que You la primera temporada estaba buena y ya van en la 4 hunter está al nivel de True Detective quizá es mejor incluso claro, True Detective tiene una cuestión de que claro eh, es ficticia pero está muy bien hecha está demasiado bien hecha True Detective por lo menos la primera temporada en el caso de hunter está basada en hechos reales, entonces me parece todavía más fascinante y claro, como yo estoy enfocado en este tema, era como mi serie predilecta. Y no sé qué está haciendo Netflix ahora de verdad. Me da lata, me da mucha lata. Pero bueno. Voy a achicarme un poquito porque ustedes saben lo que hago cuando, cuando cambio de escena. Pero yo creo que la situación lo amerita. Por acá. Vamos a agrandar la fotito. Así que eso, la verdad es que, no sé, estoy como un poquito decepcionado. Yo eh, consumo muy pocas series de televisión. O muy pocas series en realidad. Y esta es una que de verdad yo estaba esperando ver esa tercera temporada. Y la noticia, la verdad es que... Claro, ya había pasado demasiado tiempo, y yo había perdido un poquito la esperanza. En cierto momento se dijo que tal vez podrían retomarla, pero ya con esto es definitivo. No vamos a tener la tercera temporada de Netflix, o sea, la, la tercera te temporada de Mindhunter, porque Netflix en el fondo no lo ve como algo rentable. Y aún así sigue sacando otras series que son un bodrio, experimentos raros. Qué sé yo. True Detective no es ficticia, dice por ahí Walter. O sea, tiene un aire de cosas que han pasado y mucho misterio, solo que plasmaron una serie de televisión y es una obra maestra. Walter, pero es una, es una ficción, no está basado en nada real. No es un caso real. Pueden mezclar un montón de cosas, pero ya cuando mezclan un montón de cosas que no tienen, co 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 digamos, una conexión, ya estás creando un producto nuevo. Entonces no, no es lo mismo que Mind Hunter. En Mind Hunter los asesinos que aparecen son asesinos reales, están basados en asesinos reales, tienen sus nombres. Por ejemplo, Charles Manson se llama Charles Manson, Ed Kemper se llama Ed Kemper, que es un asesino reconocido, famoso iban a tocar incluso en unas temporadas en el futuro, iban a entrevistarse por ejemplo con Ted Bundy, etcétera. Aparece Dennis Raider, entonces sí está basado en un hecho real. Eh, Pam, amiga, ¿cómo estás? Miembro durante 17 meses. Hola Álvaro, básicamente Main Hunter no entra actualmente dentro de los parámetros progresistas y de inclusión forzada. Ese es otro tema, Pam. Ese es otro tema que varía, pero esto ya no solamente se limita a Main Hunter. Perdón, esto no solamente se limita a Netflix. Ya hay otras plataformas que están haciendo lo mismo. Y acá yo la verdad no sé si meterme mucho en este tema porque es un poquito espinoso y después me van a querer funar. Pero ya me tienen un poquito harto, ¿saben? De verdad. Mire Reyes, miembro durante 7 meses. Estaba esperando mi Mindhunter Hunter demasiado. Qué frustración. Sí, una lata. Claro, no cae dentro de los parámetros, a lo mejor, de lo que es la, eh, los parámetros progresistas en la inclusión forzada y puede que eso haya desinflado un poquito el proyecto. Eh, porque justamente ahora se están haciendo cosas así. Por ejemplo, es cosa de ver, el, creo que en la plataforma de HBO, donde hicieron esta serie que la encontré espantosamente mala, que son monos animados en todo caso, es Vilma. Que está basada en los personajes de Scooby-Doo de la serie de los años 70. Eh, ¿Quién la vio? Porque es una, es una aberración de serie. Ahora creo que le está yendo súper mal y seguramente la van a cancelar. Espero. Porque literalmente es una mierda. ¿sí? No, eh, no, tiene, no tiene defensa. Ahora, eh, por ejemplo, Kate Witch dice: Estoy de acuerdo con Pam. Ya. Felipe Granada dice, no es tanto por la crítica, es más por el tabú. Es que sabes que Felipe Granada, si esta cuestión produjera la cantidad de dinero que Netflix quiere, te juro que seguiría. Es como Dahmer. Dahmer tiene otros componentes que son más morbosos y se dio. Y planean sacar algo más de Dahmer. Entonces yo creo que no es tanto por el tema tabú, es un tema de, de si vende o no vende. Esos son los parámetros. Ellos no están interesados en crear un buen producto. Están interesados en crear un producto eh, que venda. Orlando González, 2.500 pesos. Muchas gracias por ese aporte. Dice, hola Álvaro, ¿qué casos te habría gustado ver en, en la serie? Saludos. ¿En la serie de Mindhunter? Bueno, obviamente BTK, las entrevistas con, con Ted Bundy. Y hay un par que se me pasaron, que tengo que revisarlas bien, pero... Son entrevistas que hizo. Lo que pasa, a ver. Lo que pasa, Orlando, es que hay un punto de inflexión en donde Robert Wrestler y John Douglas no trabajan nunca más juntos, porque se enfadan. Que es justamente en parte cómo termina la segunda temporada, si es que no me equivoco, cuando. O no, cuando termina la primera temporada, no me acuerdo. Que es cuando tiene este encuentro con Kemper y el tipo se desmaya que no es tan así, es un, lo que pasó es al contrario, el que tuve el encuentro con Kemper fue Robert Ressler, y, y desde entonces ellos se separan y empiezan a entrevistar eh, a criminales de manera separada, entonces no sé cómo hubiesen resuelto eso, pero evidentemente lo que todos estábamos esperando era la aparición de BTK, ¿cierto? Eh, eso se proyectaba interesante, yo te diría que eso sería tal vez lo que más esperamos. Netflix siempre apuesta con lo rentable. JM, y se entiende, sí se entiende perfectamente. Pero una serie que fue justamente aclamada por la crítica y que la cancelaran, me parece como un poquito fuerte, también. Pepo Núñez, ¿cómo estás? Amiga, un besito. Fireflix, mi serie favorita era el cristal oscuro en Netflix y también fue cancelada. Y la segunda, hunter y también cancelada. Pucha, amiga, qué lata. Voy a leerlos un poquito para no dejarlos tan tirados porque ya me estoy empezando a a enojar. Álvaro, sé honesto. Piensa que YouTube ya no es una plataforma buena para trabajar como lo era antes. Master Raúl, la verdad es que yo llegué a YouTube bastante tarde. Eh, yo no sé cómo era antes. Supongo que era eh, más rentable en cuanto a lucas, por lo que he leído. Me refiero a dinero, que la gente ganaba mucho más dinero y que ahora no gana tanto dinero por las restricciones justamente. Por ejemplo, a estas temáticas de asesinos en series y todo eso. Para mí ha sido súper eh, genial poder crear comunidad con ustedes, tener gente que, pucha, que me apoya, que me sigue, eh, que me manda un mensaje de ánimo todos los días. Porque todos los días de verdad yo recibo un mensaje de ustedes y estoy súper agradecido. Y hasta cierto punto también me genera... Eh, con, con los videos de documentales, con las donaciones de ustedes y todo eso, los super, las super gracias, las membresías, me va generando un, una base de dinero que a mí me permite estar enfocado 100% en este tema del canal y no como al principio, porque al principio yo estaba trabajando en otra cosa y en mis tiempos libres yo eh, trataba de producir los videos, pero evidentemente no era el mismo tiempo, no era el mismo tiempo que yo lo puedo dedicar ahora. Entonces ahora por ejemplo yo con el, no sé, pues con las donaciones o con el dinero que yo recibo mensualmente me puedo comprar libros, eh, puedo hacer otro tipo de inversiones y puedo vivir de esto. Y eso de verdad que es impagable. Pues. O sea, imagínate dedicarte a lo que a ti te gusta. Entonces, ¿qué crítica le voy a poder poner yo a YouTube? Claro que hay varias críticas que yo puedo poner porque hay cosas que de repente no funcionan como uno quiere. O muchas restricciones, sobre todo para canales que se enfocan a la temática que, que tocamos acá, en el, no sé, pues acá nosotros. Pero a fin de cuentas, eh, sí me permite vivir de esto. Entonces, no sé si yo puedo hacer eh, una mayor crítica. Tendría que ver qué, cómo van a ir cambiando la, las condiciones de aquí a un tiempo más. Pero de momento, para mí es suficiente. No es, no es una cuestión excesiva y, y, y no sé, es como volverse millonario, no. Pero sí, si, por ejemplo, tú no sé, pues tal vez estás pensando hacer un proyecto para vi vivir de YouTube, eh, con constancia yo creo que lo puedes lograr. Tal vez asesorándote un poquito también. ¿Por qué no? ¿Qué último libro estás buscando? La verdad es que no estoy buscando ningún libro en particular ahora. Estoy atento a que salga algún libro bueno. Deja ya el whisky, eso no es café, me dicen. No, si es café, es cafecito. Por acá tengo un trago, eso sí. Pero esto es un bailey. Ojalá todos pudieran vivir de, de, lo que le, de lo que les gusta, haciendo lo que les gusta. Y eso se consigue con harto trabajo, insistiendo, insistiendo, insistiendo. Yo esta cuestión, yo les digo, el canal del crimen va a cumplir ahora me parece que en marzo. Vamos a ver bien la fecha, no estoy bien seguro. Pero el canal del crimen va a cumplir cuatro años en YouTube. Ya en unos cuantos meses más. Yo el tema de los asesinos en serie lo vengo estudiando desde los 14. El blog yo lo comencé a escribir en el 2010, hace 23 años. Entonces, evidentemente, en un momento tenéis que darle el palo al gato. Tenés que Te tiene que resultar algo relacionado. Si es que tú eres constante y si lo haces con pasión. A Jordi White le interesa el tipo de contenido que hace. Sería interesante verte en alguno de sus podcasts. Me dice Evan And. Si me invita, claro que sí. Pero yo no puedo estar buscándolo porque yo soy un canal relativamente chico, sobre todo para el, un canal de Jordi Wild. A mí me serviría para difusión de todas maneras, pero debe haber mucha, mucha, mucha gente que, que quiera aparecer en sus programas. Así que nada, yo creo que ni siquiera lo voy a intentar. <laughs> si me llaman en algún momento, si le mandan un super chat y le dicen Oye, ¿sabes que canal del crimen es un buen canal para tu podcast? Voy. Y si le parece, bien voy. Pues, pero pero yo no voy a estar buscando ya más colaboraciones, creo. Ya, ya, dice, qué montón de mí me salieron unos videos como sugerencias. Desde ahí estoy aquí. Muchas gracias, ya, ya. Sin proponértelo, te preparaste para este proyecto casi toda tu vida. Nati, sí. Sí, es verdad. Y genial que te resulte, porque yo toda mi vida estuve interesado en este tema. Eh, siempre pensé que me iba a dedicar, no sé, al dibujo, a escribir. Yo sabía que tenía que contar historia. Yo creo que eso es lo que a mí me mueve, contar historia, ya sea en un cómic, en una crónica, como lo hago en, en, acá en, en, en el canal del crimen. Pero nunca me imaginé que haciendo los videos. Y me encontré tan atractivo poder escribir algo, grabarlo con mi voz y hacerlo video, que comencé a, a elaborar este proyecto. Pero claro, al principio era por a cambio de nada. Era por una cuestión de que a mí me gustaba difundir lo que estaba haciendo. Los cuatro años del canal ameritan el lanzamiento del OnlyFans del tío Crimen. Me dice, ¿vale? Podría ser un OnlyFans. No Yo encontré este canal en Facebook. Pam, ya. Sí, sí, por Facebook se, se comenzó a difundir alto también el canal porque hubo gente que le atrajeron los primeros videos que hice. ¿Crees que YouTube debería dejar... ¿Dejar qué? Me fascina y fuimos buenos. Muchas gracias, Wendy Villeda. Sí, ahí estoy más... más... Eh, distendido, por decirlo de alguna manera. Pero a propósito de lo que dije, Netflix tira dinero en proyectos horribles. Sí, sí, yo no sé cuál es el criterio que están utilizando, pero yo creo que van por mal camino. Por eso le está yendo tan mal a Netflix. Saludos Álvaro, eres bueno jugando Street Fighter. Muchas gracias, Víctor. Trato de ponerle ahí lo que pueda. Sorteo de libros para festejar los cuatro años. Roque, no es mala idea. Vamos a ver si es que coincide con, con el lanzamiento de, de los nuevos libros de Monstruo Humano. Y yo podría hacer un. ¿Cuánto se llama? Un, un sorteo. Ahora tal vez haga un sorteo pronto. Vamos a ver qué es lo que se me ocurre. Eh, completo man, es un placer escuchar sus videos, tío crimen. Se pasa volando. Muchas gracias, amigo. Saludos desde Córdoba, Argentina. Un abrazo, Leandro Tejedor. Me encanta cuando dice cacháis. <laughs> no, es cachai. Sin ese. <laughs> Wendy. Suel 420, ¿cómo estás? Amigo, un abrazo grande. Qué bueno verte por acá. Alvarito, ¿te acuerdas cuál fue tu primer video? El de Ted Bundy. Y lo subí al canal y estuvo casi seis meses en oculto porque no me atrevía a publicarlo. Yo dije, no, esta cuestión quedó horrible. Eh, no, no va a resultar. Y de repente dije, después de que pasaron seis meses que el video estuvo en oculto, dije, ya, y si lo publico. Total, ¿quién lo va a ver? Y lo vieron miles de personas. <laughs> Así que, pero bueno, ese fue el inicio todo. Eh, a todos nos da cringe de repente mirar las cosas que hicimos hace muchos años atrás. De repente podríamos hacer una actividad así y empezar a ver junto con todos ustedes los primeros videos de acá del canal del crimen. <laughs> Sería entretenido, pero me daría mucho cringe. Sería horrible porque no me gustaban mucho sus videos. Eh, Daniel Cabedo, muchas gracias por esos cinco mil pesos chilenos. De verdad, súper, súper agradecido, Daniel. Álvaro, ¿cuál es tu capítulo favorito de Mindhunter? Hunter? Siempre tuve eh, la fe de que saldría la tercera temporada, que lata más grande. No tendremos Mindhunter, pero tenemos el canal del crimen. Muchas gracias, amigo. Mi capítulo favorito de Mindhunter. Bueno, es que habían algunos segmentos que eran muy buenos. Por ejemplo, de la aparición de Dennis Raider, el BTK, el asesino BTK. Y mmm, es notable cuando aparece Kemper por primera vez y también me sorprendió la interpretación que hizo el actor eh, con respecto a Manson lo encontré muy muy buena es que todos los capítulos tú esperabas que se iban a entrevistar con un asesino distinto por ejemplo también cuando aparece eh, Richard Speck o David Berkowitz y, y uno estaba expectante cierto era como un recorrido por todos estos mismos por los mismos casos que vemos en estos canales de criminología los casos más famosos digamos entonces se hacía entretenida a la espera Netflix arruina todas las promesas taquilleras. ¿A partir de cuál de tus videos te sentiste orgulloso, Money Mist, Mistu? Buena pregunta. No te sabría decir exactamente cuál, pero yo creo que los videos que me empezaron a, tal vez, tal vez podría ser el de Richard Chase, a pesar de que está mal editado. Suena muy fuerte la música y yo no, no, no modulaba muy bien. Creo que el contenido que, que, que incluí en el caso eh, no se repite en otros videos de, digamos, de biografía de este criminal en particular, porque lo saqué de básicamente la, las entrevistas que tuvo Robert Ressler en su libro Dentro del Monstruo. Entonces no son las mismas fuentes que andan dando vuelta por internet y que se repiten una y otra y otra vez sino que vienen del libro, es como la fuente primaria. Entonces ahí también me empecé a dar cuenta de la diferencia de cómo tú ibas perfilando estos, estos videos y cómo los ibas construyendo en cuanto a guión y a la estructura, que no era simplemente buscar de internet y copiar y pegar, sino que era como redactar desde cero una información y con fuentes que fuesen más fidedignas que otras. En este caso, por ejemplo, ¿qué mejor que hablar de Richard Chase? con el sujeto que elaboró el, que elaboró el perfil psiquiátrico psicológico de Richard Chase, que fue Robert Ressler. Entonces, en ese sentido, creo que eso fue como un gran paso dentro del canal. Han, esto ha ido escalando poco a poco. Al principio yo me preocupaba más de, de, de digamos, de las fuentes, después me empecé a preocupar un poquito más de la forma, de cómo yo iba narrando, eh, iba grabando los audios, de cómo se iba hacían, armando, digamos, el, la edición de video. Eh, en el fondo yo no tenía experiencia en tener un canal de YouTube, así que hubieron muchas cosas que también las aprendí por el camino y que ustedes mismos en los comentarios me iban diciendo, Álvaro, podrías mejorar esto, podrías hacer esto otro. Muchas de esas cosas de repente yo ni siquiera las tomaba en cuenta, pero había otras que sí y que yo decía, mira, si es que esto es importante, vamos a ir paso a paso para, para poder hacer un canal que, sea, que tenga un mejor contenido. It's OK, muchas gracias por hacerte miembro del canal. Un abrazo grande. Y Michelle eh, Sarango, muchas gracias por esos 5 dólares. Me dice: Hola Álvaro, me encanta tu canal. Es una lástima lo de, lo de Mindhunter. Hunter. El actor de BTK se veía súper bueno. Es verdad, Michelle. Saludos de Ecuador. Michelle, un besito y un abrazo. Y muchas gracias por estar acá apoyando el canal del crimen. J. Moreno. Hola Álvaro, eh, ¿cómo estás? ¿Piensas hacer algún, en algún momento el caso de Randy Stair? No sé cuál es ese. Me pillaste J. Moreno. It's ok, muchas gracias por hacerte miembro. Súper super agradecido. Romina Andrea Romero. Álvaro, ¿cuándo viene a presentar tu libro a Buenos Aires? Esperemos que se dé en algún momento, como les decía eh, conversando con la editorial. Es posible que en algún momento vaya a Argentina. Pero lo más seguro es que ahora se, se está coordinando, no, no es seguro 100%, pero lo estamos proyectando, es que en noviembre yo vaya a México. A México a, a la Feria del Libro de Guadalajara a presentar Freak Show y mis otros dos libros que va a ser Monstruos Humanos y la segunda parte de Monstruos Humanos que son Monstruos Humanos los asesinos desconocidos digamos que esos libros van a salir en unos dos o tres meses más y que vamos a hacer la preventa necesito que estén atentos todos aqu aquellos que quieran adquirir estos libros en preventa porque eso va a ayudar también y va a proyectar un poquito cuántas copias vamos a sacar etcétera ya Álvaro, ven a Perú. De hecho, hay mucha gente que te quiere ver. Me encantaría ir a Perú. Es un, es un, un lugar que tengo pendiente hace mucho tiempo. Yo hace mucho rato que quiero ir a Perú porque quiero conocer, eh, sobre todo, lugares que me han, me han mencionado un, un amigo. Bueno, tengo un amigo que es peruano, que hay lugares que son preciosos que quiero conocer de Perú. Eh, pero también tengo la, la, la cuestión con México, con Argentina. Lo que yo sí sé es que. Es probable que, que ahora en, en mayo eh, vaya a Estados Unidos. Pero ahí voy como de vacaciones. Voy como por dos o tres semanas. Porque necesito vacaciones. No me he tomado vacaciones hace años. Suel 420, 5 dólares. Muchas gracias, amigo. Álvaro, ¿para cuándo el siguiente tomo de Monstruos Humanos? Ese se viene, Suel 420, en unos dos meses más. Dos o tres meses más. Yo voy a estar avisando igual por todas mis redes sociales. Porque vamos a hacer la preventa de esos libros. Así que para que estés atento porque ahí se vienen varios casos que son que aparecen en mi canal. Evidentemente están basados en los guiones de estos videos, pero están un poquito como ajustados para lo que viene siendo un libro, ¿ya? Y va a ser un libro como de 385 páginas aproximadamente. Así que igual va a ser contundente. <coughs> Randy Stein, no conozco ese, ese caso. Ah, que era youtuber. Estaba obsesionado con Danny eh, Phantom. Me suena, me suena Julio César. Sí, ahora que lo mencionas. Además, Choque, muchas gracias por esos 5 dólares. Hola, Alvarito. Yo quería tus libros, pero Mercado Libre no llega a mi cerro. Pucha. Además, lo lamento. Pero de momento la única forma de, de distribuir el libro es por, eh, por busca libre. No es mercado libre, es busca libre. Ahora, podríamos conversar con la editorial porque podríamos ver la posibilidad de hacer otro, de, envíos de otra forma. Pero el tema es que lo, el pago de los envíos se tiene que hacer desde acá de Chile. Entonces eso complica un poquito la, las cosas. Alvarito, qué ¿de qué nacionalidad eh, soy chileno? Álvaro, espero, espero algún día puedas venir a, a la Ciudad de México. Gustavo, yo de momento tengo planeado viajar a Guadalajara. Y como voy a estar en. En cuanto se llama, en este evento, que es la Feria del Libro, no voy a poder estarme moviendo de, de allá de Guadalajara. Porque no, creo que son como seis horas de distancia. Entonces voy a estar en ese lugar porque tengo que estar en el evento en sí, durante toda esa semana. Así que. Si se quieren dar una vuelta por allá, se agradece. DZC, miembro durante cuatro meses. Hola, Álvaro. Alvarito, me mandas saludos, siempre veo tus videos. Me llamo Darwin. Darwin, un abrazo grande y muchas gracias por ser miembro durante cuatro meses. Muchas gracias por estar atento al canal y por participar también en estos directos que yo lo hago con mucho cariño para acompañarlos un ratito. Eh, un saludo grande. Muchas gracias, Darwin. Álvaro, ¿te gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol. Lo he entretenido. Cuando era más chico no me gustaba mucho, pero a medida que han pasado los años sí me gusta y me gusta mucho Colo Colo de Chile. Pam, Álvaro crea eh, Álvaro, un blog de viaje a México. Puede ser. Puede ser. Mmm. ¿Haces trueque de cosas tuyas a cambio de cosas del otro? Gonzalo Bravo, no sé a qué te refieres. ¿Qué cosas, ¿Qué cosas de qué estamos hablando? Eh, ¿Qué fechas serán, Álvaro, Angel, Voy en noviembre posiblemente. Pero les voy a confirmar de todas formas por mis redes sociales. Hola Álvaro, me gustaría que hicieras algún video de Jack el Destripador. Claro que vamos a hacer un video de Jack el Destripador. <coughs> Que la editorial haga un evento en Ciudad de México. Es que lo que pasa es que eso no, no depende de la editorial. Po. Hola Verónica Jiménez, ¿cómo estás? ¿De qué nacionalidad será el próximo caso? No, no les voy a adelantar porque yo soy muy bueno para los spoilers. Entonces siempre los estoy spoileando y, y arruino la, la diversión. Pero lo que les puedo decir es que el próximo fin de semana... Ya va a estar disponible el siguiente caso. Disfruten lo que tienen ahora en el canal del crimen. <laughs> y después vemos lo que se viene. Lo que sí es que el próximo viernes seguramente vamos a estar también en otro directo. Espero que el video eh, esté disponible antes del viernes. Si no ya tendría que ser el fin de semana. Pero ya está avanzado. Romina Andrea me dice. Y del clan Pucio de Argentina también lo tengo pensado hacer. Tati Menares, también medio del colo, genial. Me parece muy bien. Se junta su junta con Oxlack, o vive muy lejos de donde vas, no tengo idea de dónde vive Oxlack Christian Alday, pero voy a tratar de contactarlo por último para que me dé algún alguna referencia para alojamiento allá en México, porque la verdad es que voy, voy con otros eh, dibujantes y con otros escritores de acá de Chile. Eh, yo sé que ellos tienen algunos datos, pero de repente no estaría de más tener algo más, algo algún otro dato que me sirva. Marcelo Fuentes, un saludo, sí, le voy a escribir igual a Oxlack y tal vez podemos incluso juntarnos. Yo la verdad es que desconozco dónde él vive, pero sería entretenido conocerlo y todo. Y por lo menos de todos los youtubers con los que he, he tenido como contacto, digamos, Oxlack ha sido súper atento y súper amable, entonces yo creo que no, no habría mayor problema ahí. Me refiero a juntarnos y tomando por último un café un par de horitas. Pues. Más allá de eso, no. Estoy muy, eh, muy al pendiente de tu video de Jack el power Excelente contenido. Muchas gracias, Carlos Luna. David Jiménez. Álvaro, ¿tú crees que fue correcto rematar a Charles Whitman tras recibir el primer disparo y no ser una amenaza? Es que él no era una amenaza, David. Él era una amenaza. Ya había matado a mucha gente y era imposible saber si es que él iba a reaccionar. Y en esos momentos lo más recomendable era ejecutarlo, ejecutarlo. No, no había otra opción. Así que sí justifico, sí justifico que le hubiesen dado el tiro de gracia en ese momento. Álvaro, ¿te llevas con el criminalista nocturno? Eh, Angel, una vez le escribí para que hiciéramos un algo en conjunto, tal vez algún directo. Y claro, él me respondió de manera súper amable, súper simpático. Me dijo que de hecho que mi canal era muy bueno y todo eso, pero que estaba muy ocupado, estaba con muchas cosas. Y yo lo entiendo. Entonces eh, la, lamentablemente no pudimos hacer esa colaboración. Pero tal vez dé en el futuro, no lo sé. Yo le dejé las puertas abiertas para poder hacer algún directo o algo respecto a temas de criminología o, o un conversatorio. Pero no nos llevamos mal para nada, pues sí, De hecho, tuvo súper buena disposición. Pero como te digo, yo entiendo eh, que todas estas personas que llevan canales grandes estén ocupados, que tengan muchas cosas que hacer. Eh, no los juzgo por eso. Porque de hecho, yo mismo, de repente, me doy cuenta que no le respondo a muchas personas por el Instagram o por el mismo. Eh, por, por acá, por el mismo canal, y yo tengo canales que son mucho más pequeños que los de ellos. Entonces, entiendo que de repente el tema te satura un poco y te, y te gana, porque estás pendiente de editar, de grabar, de escribir guiones, y si trabajas con un equipo de trabajo puede parecer más sencillo, pero tal vez ni siquiera lo es, porque estar eh, al mando de un equipo de trabajo también es complejo. Tienes que estar supervisando el trabajo que hacen los demás, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. Entonces... Eh, Entiendo que de repente no, no tengan, no, no puedan hacerse como ciertos espacios para hacer otras colaboraciones. ¿Ya? Así que no, todo bien con el criminalista, todo bien. Orlando González, de todas formas me gustaría tenerlo en algún directo por acá. Orlando González, mil pesos chilenos. ¿Dónde puedo comprar tu libro? Dice sin stock. Orlando, está agotado mi libro. Mira, yo creo que tal vez puedan quedar un par de copias. Si te metes a Instagram y buscas Arcano. IV es como Arcano cuarto. Arcano IV y latina V. Ellos puede que les un par de copias, pero de momento la, la notificación para, digamos, para todas las plataformas es que está agotado Monstruos Humanos. Vamos a sacar una tercera edición de Monstruos Humanos, yo creo que en unos dos o tres meses más. Eh, en donde se incluye también de, el caso de Gary Ridway. Entonces, tal vez sea recomendable que esperes esa tercera edición. ¿Ya? Y también lo va a distribuir Arcano Cuarto. Arcano y I, eh, I Latina, V. En Instagram lo encuentras, así. Muchas gracias por tu donación, Orlando. Eh, Reinaldo Ken, 5 dólares. Netflix se volvió una mierda. Solo veo eh, de Umbrella Academy y Stranger Things. Eh, lo demás está plagado de agendas de porquería. De agenda de porquería. Si sí es verdad, Reinaldo Ken. Estoy 100% de acuerdo contigo. Mira, si querías ver algo que sea como igual entretenido, hay uno que creo que se llama el gabinete de curiosidades de, de Benicio del Toro, si es que no me equivoco, y lo vi. Son películas, son historias como de terror y está bien entretenido. No es una genialidad, pero tiene un par de historias bien bien locas. <coughs> Perdón. Álvaro, un abrazo. ¿Qué pasó con tu otro canal? Me encanta. Eh, me encantó esos casos. Eh, no sé si hubiera subido más videos. Me, me encantaría tomar el retomar el, el, la crónica inquietante Charlie Ortiz, pero de hecho lo tengo planeado hacer este año. Tengo la idea de retomar ese proyecto porque lo tuve que dejar entre comillas abandonado porque estoy a full con el canal del crimen. Quiero armar un equipo de trabajo de por lo menos dos o tres personas que me ayuden. Pero para poder conseguir eso necesito aumentar la cantidad de vistas del canal del crimen, porque el canal del crimen en el fondo es el que, so el que vendría a sostener este nuevo proyecto. Y lamentablemente no se ha podido porque no, no genero más entradas, eh, no genero más, más dinero, digamos, como para poder contratar a personas para hacer ese proyecto. Entonces se, se, se hace difícil. Si yo empiezo a generar videos, por ejemplo, para la crónica inquietante. Voy a dejar de producir para acá el canal del crimen. No, no es la idea. Tienes que pensar que la cantidad de views, de, de vistas, digamos, de reproducciones de los videos mucho mayor. Sigue siendo mucho mayor acá. Entonces no se hace sostenible. Maggie, ¿cómo estás? Me dice Abril. a por, Landau, ah, por lo, lo ubico. Eh, Giseni, son buenas elecciones para un, alguna colaboración. Sí, Maggie, es que lo que pasa es que no quiero insistir con el tema de las colaboraciones, de verdad. O sea, me encantaría y creo que es súper buena idea, eh, pero tendría que ser como un canal que esté como al mismo nivel del mío o, o, o menor. Porque mayor, eh, la verdad siento que son personas que igual están como en otra y que debe haber mucha gente que lo están constantemente pidiendo colaboraciones y no quiero entrar en, ese, en esa dinámica. Creo que puede ser molesto. MP Sahira Collado, muchas gracias por esa donación. 10 Die, eh, dólares, Sajira. Me dice, buenas noches, querido Álvaro. Abrazos, disfruta este café tanto como nosotros este live. Amiga, de verdad, súper agradecido por tu donación y por y gracias porque estás acá. Muchas gracias por tu donación. Sajira Collado, siempre también atenta en los directos y todo, por tu compañía. Colaboración con Fleece Fletcher. Fliss Fletcher. Flee Fletcher. Ella es una española. No sé si va a querer colaborar conmigo. No sé si va a querer colaborar conmigo. Tuvimos un tema hace. Hace como todo años. Blanca vía. Catherine, muchas gracias. Yo siempre apoyaré a Álvaro. Muchas gracias, amigo. <coughs> Blanca Díaz, sí es ella, sí, sí. Lo que pasa es que tuvo un tema con ella, no creo que quiera... Bueno, tendría que preguntarle, pero es que, insisto, no, no voy a seguir insistiendo a otros creadores de contenido si alguien se me acerca y me lo propone. Lo, lo tendría que analizar, ¿ya? Eh, no es porque yo me crea nada ni mucho menos, sino que porque, insisto, no, no me gusta estar molestando a la gente o, o que se sientan comprometidos y todo eso. Yo creo que ustedes me entienden, ¿ya? Espero que me entiendan. Eh, o, o, colaboración con drones me encantaría, pero Drone ya no hace más colaboraciones. Hasta donde yo sé. Sería súper entretenido, pero insisto, no, no voy a seguir con eso. Eh, yo he visto que Álvaro lee los comentarios de la gente, aunque no sea miembro ni den donaciones para las personas que preguntó. Eh, sí, trato de leer todos los comentarios, pero de repente cuesta. Si de verdad es, es complicado. Esto, J. Moreno, muchas gracias por, por esos mil pesos. Un abrazo grande y gracias por la donación y por estar en este directo. Sí, yo. Mira, a ver. ¿Cómo les le explico? Trato de leer la mayoría de los comentarios que me envían por redes sociales. Acá en el chat es imposible leerlos a todos. Entonces, acá en el chat voy viendo. Obviamente le doy prioridad a los super chat Y también le doy una prioridad a los miembros del canal porque generalmente a los miembros a veces es tanto el tema de carga de trabajo que cuando comentan en mis videos no les respondo no alcanzo a responderles a todos entonces por último cuando hacemos esta dinámica de los viernes de los cafés tratar de darle un poquito de prioridad a ellos igual trato de leer eh, otros comentarios de otras personas que son suscriptores o incluso gente que viene pasando por acá porque yo no tengo ni siquiera bloqueado el tema del chat para gente que no esté suscrita eh, pero entiéndanme que los miembros igual son gente que colabora eh, día a día y todos los meses a que este proyecto se mantenga entonces evidentemente tengo que tenerles un cariñito ustedes saben los miembros de acá del canal del crimen que yo nunca les he prometido nada y aún así están acá apoyando y lo único que he podido retribuir de repente es responderles algún comentario y también algunas cositas algunos regalitos que les he hecho por ahí por un drive que tenemos, ¿cierto? <laughs> un drive donde voy subiendo algo de material. Le subí eh, los sumarios del crimen, un par de libros acerca de, de temas de criminología y que espero que lo atesoren porque para mí son súper, súper importantes, son súper buen material. Álvaro, me gustaría que hicieras un video de una bomber. Lo vamos a hacer, Eduardo, no te preocupes. Para ti, aparte de Chikatilo, ¿cuál es el asesino que eh, se te hace más brutal? Eh, Garavito. También es uno de los grandes asesinos de la historia y que no todo el mundo lo, lo conoce. Eh, señor Álvaro, me dice Vladimir Vega, vio la miniserie de Netflix El Asesino de Versace. Es muy buena y realista, sí lo vi. Sí lo vi, es bastante buena. Muchas gracias, Glenn. Muy buenos los sumarios del crimen, Álvaro. Sí, Daniel, que son geniales. Son geniales eso. Yo creo que son de los uno de los mejores documentos acerca de criminología que he podido leer. Por eso, cuando uno de los, de, de los seguidores me los envió, yo dije, pucha, los tengo que compartir. Eh, pero yo no lo puedo ofrecer como un beneficio de miembros porque en el fondo eh, no es una venta de producto ¿ya? yo se lo, se lo regalé digamos por, por el apoyo crees que en verdad liberen a Garabito lo dudo Moni lo dudo pero yo creo que lo van a matar si es que sale a la calle Álvaro, ¿tú sabes algo del caso del luchador? Ah, Chris Benoit, como lo dice Julio César. Sí, también ha, ha, eh, eh, en algún momento va a aparecer acá en el canal. Marianela, un besito. Muchas gracias por estar en este directo y, y ser eh, seguidora del canal. Eso, me, ¿Quién me lo dijo? Nicolás. Un besito, muchas gracias. Gracias, amigo Nicolás, también por estar acá. Álvaro, ¿es cierto que YouTube te quita eh, una parte de lo que te donan en los en vivo? Sí, Gustavo. Eh, YouTube se queda con un alto porcentaje de todo lo que se genera acá en YouTube. Sí. Pero bueno, ellos son los que distribuyen y permiten que esta plataforma sea funcional, ¿cierto? Y que podamos tener un directo, yo pueda subir videos, programarlos, hacer todo eso. Así que corresponde. Corresponde. Es lo justo. Hola, ¿ya viste la serie Dexter? Vi el primer el capítulo de Dexter y no me gustó y no pienso verla. Porque me pareció cansina. Hay mucha gente que le gusta y lo respeto, pero a mí en particular no me gustó. No, los de YouTube no son malos. Se aprovechan un poco, ¿eh? hay que decirlo, pero no son malos. Tío Crimen, ¿de qué va a tratar su cómic? Es un cómic de terror psicológico y un drama. Y es, un, es una historia bien perturbadora que la vengo trabajando hace mucho tiempo. Es una historia bien macabra, eh, bien fuerte, no es un cómic para niños. Voy a estar trabajando con un dibujante que se llama Víctor Abarca, que es un dibujante chileno bastante bueno y eh, tenemos mucho trabajo todavía por delante no tenemos ni bocetos ni nada yo tengo parte del guión yo me imagino que él va a empezar a hacer algunas ilustraciones para ir perfilando lo, lo, los personajes eh, y en su momento les voy a ir dando adelantos pero por ahora es está el proyecto ahí eh, en pañales pero yo creo que se viene o sea eh, es un hecho que se viene Cristian Alday, Álvaro, ¿casos como Heaven's Gate o Jim Jones se vienen? Eh, ¿Tienes pensado tratar? Claro que sí, para, para acá, para el canal del crimen. Trópico de Capricornio, eh, tío crimen, ¿tienes Paypal? Eh, sí, sí, pero no, no, no he dejado esos datos acá. T tendría que dejarlos tal vez para que hayan donaciones directas si es que alguien está interesado en aportar. Pero no se me ha ocurrido. Netflix vale callampa dice por ahí Martín. No, sí tenía buenas cosas Netflix, pero ahora se echó a perder. Y ahora sí vale callampa. Cómic al estilo Ito? me preguntan por ahí. Víctor tiene un estilo bien particular de dibujo. Yo creo que se va a acercar más a otro tipo de ilustrador. Pero en cuanto a la temática yo te diría que es mucho más cercano a lo que hace giro Maruo, no Ito. Junjiro me encanta, me encanta el terror que hace, pero creo que acá se mezcla el terror con el drama, porque es un cómic bastante fuerte en ese sentido. El PayPal está en la descripción. Ah, ¿viste? Ya tengo PayPal. <laughs> Martín, muchas gracias, amigo. Álvaro, ¿has hecho el video de la Casa de los Horrores de la familia West? No, Dani. No, todavía no lo hago, pero ese es un caso que tengo también pendiente. Álvaro, ¿qué libro sí o sí debemos tener de los que amamos este tema de la criminología? Sara Rodríguez. A ver. Ya, les voy a hacer una pequeña recomendación de libros, así es, improvisada, pero que yo creo que les puede servir a todos aquellos que están buscando libros de esta temática y que estos libros son relativamente fáciles de encontrar. Entonces, ese fue el criterio así como rápido que utilicé para recomendar estos tomos. El primero, que es justamente del cual estábamos hablando el día de hoy, voy a agrandar la pantalla. El primero es Mindhunter. No es porque sea el más importante dentro de la lista, pero sí es un buen libro para introducirse a la temática de los asesinos en serie. ¿ya? Mindhunter de John Douglas y Mark Oldshaker. Y este libro lo encuentran fácil, ¿ya? En cualquier plataforma, en cualquier librería. Otro libro. No, este no, no, no les va a costar mucho encontrarlo. Otro libro que ya va como por la quinta edición en español es este que se llama Asesinos en serie. Esta es una edición más antigua, pero hay una edición nueva que salió hace un par de años. Ya, este es de Robert Ressler y para mí este es realmente el más importante de todos, el libro de cabecera para aquellos que quieren estudiar acerca de la temática de los asesinos en serie. Incluso por sobre Mindhunter. Hunter, ya. Este es el libro. Este es el libro. De ese mismo autor que es Robert Ressler, tenemos dentro del monstruo este, una joya de libro también. Por eso a mí me gusta más eh, Robert Ressler, por lo menos. Para mí es mucho más trascendente en este tipo de investigaciones. Ahora, si quieres leer de un caso en particular, un libro que sea muy completo. Vete K. Ata a la tortura, las torturas de las matas, la que es del asesino Dennis Rader. Este libro es. Eh, muy completo. Tiene mucha información que de repente no vas a encontrar en cualquier otro libro. Y Michelle Valverde, ¿cómo estás, amigo? Un besito. Michelle Valverde está, está recomendando justamente otro libro que es muy bueno que se llama Hijos de Caín, de Peter Bronsky. Él tenía otro libro antes de, de publicar el, de sacar el libro Hijos de Caín, eh, pero lamentablemente no está en español. Pero ese que está, que está recomendando Michelle Valverde, que es mi amiga, eh, sí, también es otro que eh, yo recomiendo muchísimo. Y que yo lo estoy leyendo, todavía no lo termino porque estoy leyendo como cuatro libros al mismo tiempo. Yo tengo esa manía de leer como libros en paralelo. Y además estoy leyendo un cómic en paralelo, entonces estoy con muchas cosas encima, pero sí, ese es un buenísimo, buenísimo libro también. Eh, déjame ver si lo tengo por acá. Hijos de Caín, que de hecho yo hablé de ese libro, eh, he hablado de este libro como en dos, en dos directos. Así que este también es muy, muy bueno, muy completo y tiene información muy actualizada acerca de la investigación de esta temática. Hola, Nicolás Durán, ¿cómo estás? Eh, Susi, ¿cómo estás? Susi Asensio. Lina Gómez viene llegando recién y me pregunta si es verdad que Netflix canceló Mindhunter. Sí, la canceló. Lamentable. Marianela, tío Crimen no leyó el chat de mi Pololo. Igual me mandó saludos. Eh, Marianela, te... es que no sé cuál es el chat de tu Pololo. No fue super chat, supongo. Creo que los, los he leído todos. Adela Maya, ¿cómo estás? Un besito. Eh, Nicolás Cueva me dice, hola Álvaro, ¿has pensado hacer el caso, un video sobre el caso de Hans Pozo? Claro que sí. Sí, sí se va a venir. Es que saben que yo la otra vez les mostré un Excel en donde tengo anotado más de 330 casos. A mí me da risa cuando de repente aparecen algunos desagradables por ahí. Y que dicen, ah, se te acabaron los casos, ya no vas a poder hacer videos. Eh, la verdad es que tengo muchos, muchos casos ahí guardados, así que tenemos para rato. Es un super chat. Marianela, hoy, oh, ¿sabes qué se me pasó? Déjame buscarlo. De todas maneras, Marianela... Te... Ah, acá está, po. Ah, acá está. Nicolás Bon, 5.500 pesos chilenos. Muchas gracias, Nicolás. Me dice Álvaro Mipolola. Es muy fan de tus videos. Dice que eres el Carlos Pinto Moderno. Envíale un saludo a Marianela, porfa. Marianela, un besito y sí, un abrazo grande. Y muchas gracias, Nicolás, por tu donativo. De verdad súper agradecido por el apoyo de ustedes y por estar acá, obviamente, en este directo. <coughs> Perdón. Amigos, se te pasaron unos superchats, creo. Creo que ese era el, el, el último. Michelle Godoy, ¿por qué cancelaron Mindhunter? Hunter? Porque Netflix no lo considera rentable y porque es una serie muy cara de producir. Chao, Sonia, que te vaya bien. Los casos son casi infinitos, ¿sí? Fireflix, de hecho, me envió un par de casos, ¿cierto? Me estaba mandando... Hay varias personas, Catherine Santiago también, que la vi por acá, por el chat, me estaba enviando recomendaciones de casos. Hay varios que ya los conozco, que los tengo anotados. Habían algunos que se me había olvidado colocar en este Excel y otros que no, que no conozco. Entonces, todas las recomendaciones, por favor, envíenmelas a... Eh, canal del crimen arroba gmail.com ahí yo voy re, re, eh, revisando a diario el correo y cuando aparecen casos que no me suenan mucho lo veo si es que hay material porque de repente me mandan casos que, que básicamente no hay material en internet para buscar pero hay algunos que sí que empiezo a ver que hay vídeos que hay información y que puedo armar un caso de 20 minutos 30 minutos incluso hay algunos donde yo digo ya acá puedo hacer un video incluso de una hora porque hay mucha info sobre este caso Ahí Yoru Cruz en el, en el chat está colocando mi correo canal del crimen gmail.com. Si ustedes tienen alguna recomendación me la mandan por ahí y yo voy revisando. No esperen que les responda esos correos porque son muchos, me llegan muchos a diario, pero sí se valora si ustedes quieren hacer algún caso, o sea, si ustedes dicen, oh Álvaro, tal vez pueda hacer un video de este caso y si yo no lo tengo en el radar se agradece. Diego RL, buenas noches Álvaro. ¿Algún video en mente sobre los Red Rooms como el de Peter Scully? Sí, sí. Lo que pasa es que en el caso de, de Peter Scully, eh, que es, es famoso por el, por el tema de, de Daisy's Destruction, ¿cierto? De este video tan mítico, pero a la vez tan difícil de conseguir. Eh, te voy a ser súper sincero, yo cuando me meto en estos temas, eh, me meto en serio. No es que busque información en Wikipedia y comience a redactar un guión. Eh, veo harto material. Entonces, eh, no solamente veo fotografías de, de estas personas, sino que comienzo a ver si es que existe algún video, si es que, si es que existen fotografías forenses de de la escena del crimen de los cadáveres veo todo porque resulta que no sé me ha pasado me ha pasado que de repente la información dice y recibió tres tiros en el pecho la víctima y veo la foto del cadáver y tiene cinco tiros en el pecho entonces yo digo ah acá tengo la foto del cadáver acá hay una información que no, no coincide entonces me coloco a investigar y, por ejemplo, encuentro una fuente en donde dice que efectivamente recibió cinco tiros en el pecho. Y yo digo, ya, esta fuente para mí es mucho más fidedigna, evidentemente, que la anterior. Entonces empiezo a me empiezo a meter mucho, mucho, mucho en el tema. Y en el caso, por ejemplo, de Daisy's Destruction, me gustaría ver el video. Nunca pude verlo. Se corre el rumor, incluso, de que es prácticamente un archivo olvidado de la web y que no, incluso que fue mentira, que forma parte como de una de estos mitos urbanos, pero yo tengo entendido que sí, que sí existe el video. He visto un par de fotografías del video en cuestión, pero no el video. Me gustaría verlo, pero por una cuestión investigativa, por una cuestión de, de si yo en el video voy a decir, eh, por ejemplo, yo redacto la historia de Peter Scully y decir que este video realmente existió, tener la fuente, tener verlo y decir, sí, este video existe. No estar con esa duda de, no, es que existe, es que dicen que se difundió en un momento y después lo borraron de la web, eh, me produce mucho eh, inseguridad por el tema de las fuentes. Si yo voy a decir en el video que existe esta cinta, digamos, de, de la muerte de esta niña, tengo que verlo. Yo nunca he visto video ni, ni fotos, yo sí vi fotogramas del video. Pero no he visto el video, entonces no tengo la certeza de que realmente eh, son esos fotogramas. No te puedes quedar, eh, no, no se te pueden acabar los casos porque la maldad no ha dejado de existir, es, es verdad. Jordi Wild lo vio, deberías pedírselo. Dicen que Jordi, que seguramente tuvo acceso. Yo creo que anda dando vuelta para ahí. No, Álvaro, no lo hagas, Fanny Castillo. Es que yo, lo, yo hago todo eso todo el tiempo. Estoy viendo. Si ustedes creen que, por ejemplo, no sé, pues yo cuando hago el caso. Eh, no sé, pues cuando suba el caso de, de. O sea, de los casos que he subido acá al canal, ¿ustedes creen que no he visto las fotografías de, de forenses, de los cadáveres y todo eso? Los lo tengo todos, lo he visto todo. Todo lo que podía podido acceder, por lo menos en, en Internet, digamos. Y hay unas cuestiones súper, súper fuertes. Eh, pero así como me gusta investigar, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, eh, del contexto, también tengo que tener nociones de lo que es la criminalística. Entonces, te, tengo que ver, por ejemplo, cuerpos putrefactos o los cadáveres de las víctimas para saber realmente de qué estamos hablando, porque si no, eh, no tengo la perspectiva global. Por ejemplo, Luca Rocco Magnotta, por ahí Cristian Alday lo está mencionando. Es un homosexual caníbal, ¿o me equivoco? Sí. Eh, Luca Rocco Magnotta, más allá de lo que se pudo ver en Netflix, que me parece un súper buen documental dentro de todo. Eh, el video que se llamaba One Lunatic, One Ice Peak. No, eh, Two Guys, One Ice Peak, una cosa así. Bueno, pero, pero una cosa así que es el video donde Lu, eh, Lucas Rocco magnota asesina a su pareja y, y, y simula que se la come porque no es, no es tiene unas imágenes bastante fuertes bastante fuertes y que las tuve que ver po. yo las tuve que ver hace pero hace varios años atrás es como la cinta de Bitaker existe pero no es no son fáciles de conseguir exacto Es que si te vas a meter en el tema, tienes que meterte en, en todo, verlo todo. No te metas con los gatos en Netflix, sí, así se llama esa, esa serie. Es bien buena. One Lunatic, One Ice Peak, sí. Perdón, perdón. El Mándiga, sí, ahí dijo, sí, era One Lunatic, One Ice Peak. Ese es el video de Luca Rocco Magnota. Y que, claro, se le, ha, se le ha apodado el caníbal y todo esto. Yo creo que él no cometió actos de canibalismo. Yo creo que él fingió esa escena. Porque yo la vi completa. Y hay una parte en donde él muestra el, el, el trasero de su víctima. Y comienza a cortarla con un cuchillo y un tenedor. Y empieza a sacar un trozo de la nalga. Del, del glúteo de su víctima. Y hace como que se la va a comer, nunca se enfoca la cara, nunca se ve que él se la esté comiendo. Fue una, eh, una pantomima, una forma de, de seguir de, denigrando a su víctima y de él enaltecerse y, y demostrar que era un sujeto agresivo o un caníbal. ¿ya? Pero no está probado que él haya cometido canibalismo. Lo que sí de, eh, cerca del cadáver deja como unos, unos unos cachorros para que coman parte de la carne de su víctima y, ha, y hace otros actos de, que ya son derechamente eh, parte de lo que es necrofilia. ¿ya? Yo también creo que la escena también es fingida, pero sí es verdad, Fanny. Sí, sí pero lo de necrofilia, sí, eso, eso se ve. ¿ya? Eso es real, no, no es fingido. O sea, eh, comienza como a follarse el cadáver y además eh, se masturba con el brazo amputado de la víctima. Entonces sí, eso ya es necrofilia. Two Guys, eh, One Hammer, sí, ese también es un clásico de los maníacos de Nepropetrovsk. Yo achico la ventanita para poder eh, fumar, para que no se moleste tanto YouTube, por si acaso. Alvarito, me recomendaron la serie La Mantis. La has visto, ni siquiera me suena, Ana Pacheco. Ando trabajando y me ayudo a escucharte a llevar mi, 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 más suave mi trabajo. Graciela pena, un abrazo grande y que se te haga corta la jornada. Muchas gracias a ti, Liz BG. Muchas gracias a ti por estar. Álvaro, ¿tú escuchaste la cinta completa de Whittaker? Arlex, no existe. O sea, no hay acceso a esa cinta. Me han preguntado un montón de veces si es que la cinta de Whittaker se puede escuchar, para todos los morbosos. <laughs> les digo que no, no se puede escuchar la cinta completa de Whittaker y Norris. Existe la cinta, pero la tiene el FBI. Hay una una, digamos, un un audio que anda dando vueltas, incluso creo que en YouTube pueden encontrar el audio, que son de la transcripción y que dos personas, eh, una chica y un, y un hombre, interpretaron a, a, creo que es a Bittaker y a la víctima, ¿ya? Pero eso lo hicieron, digamos, como una recreación en base a la transcripción de este audio. Pero el audio original lo tiene el FBI. Así que... Difícilmente se va a filtrar, les digo de inmediato. ¿Has visto la serie The Night Stalker de Netflix? Sí, y la encontré. no muy buena. Creo que se sacaron. tenían mucho material para hacer algo mucho mejor, pero también por esta cuestión de agenda política, de que no, no, enalte... no, no hay que enaltecer a estos psicópatas y cuestiones así, se enfocaron muy poco en la personalidad de Ramírez. Entonces, no se puede eh, llegar a hacer como un retrato o, o ahondar en la psique del asesino, que en el fondo es lo que a mí me interesa. Entonces, creo que se perdió una gran oportunidad ahí con la serie de, de Night Stalker, pero al mismo tiempo eh, tocan un tema interesante que es acerca de los investigadores que estuvieron implicados en el caso, y eso sí es positivo, pero creo que, pudi que pudieron haber hecho una serie mucho mejor. Con el video de Basis Destruction no corres el riesgo de ser acusado de buscar y, y consumir P infantil si sí, Pablo. Por hecho, por eso también no he hecho mayores intentos en buscar ese tipo de contenido. Todas esa, esas búsquedas que van relacionadas con menores de edad y todo eso, eh, hay que tener cuidado. Ahí Yoro Cruz está difundiendo el podcast de Fuimos Buenos, que es el podcast que tengo con Rafita de Yo no salgo a la calle. Ayer estuvimos en un directo de más de 5 horas jugando videojuegos de Super Nintendo por si se quieren dar una vuelta, <laughs> eh, que han invitado. Y nosotros subimos video, eh, podcast toda la semana y de vez en cuando vamos a estar jugando videojuegos y todo eso, así que por si nos quieren acompañar ahí en Fuimos Buenos, en el YouTube. Y también tenemos el... Eh, estamos en Spotify, como fuimos buenos. ¿Cuál es la escena criminal que hayas visto que más te impactó y te dejó perturbado? Me pregunta Vargas Terrazas. Juan Luis. Uh, la verdad es que son varias, que me parecieron como bien fuertes. Algunas de Chicatilo, algunas de... Garavito, las de Richard Chase. Eh, oh. Hay varias, de hecho, hay algunas de unos casos que son desconocidos que me parecieron bastante llamativas también. Tendría que revisar y hacer como un listado, pero son varias que son fuertes. ¿Qué creen ustedes? ¿Existe el video finalmente de Daisy's Destruction? ¿Sí o no? Lo voy a leer. Alvarito, ¿has leído el manga Museum? Se trata sobre un asesino en serie. Tiene tres volúmenes, es buenísimo. Sí lo ubico, pero no lo tengo. Me gustaría leerlo, eso sí. ¿Cuál crees que será la serie que continuará la saga de, serie de los asesinos en serie? No tengo idea, Rodrigo. Yo ya perdí la fe. Perdí la fe en la humanidad después de que Mindhunter se. se cancelara. La de Daniel Petri es muy fuerte, sí. Si <coughs> sí existe amigo, dice Julio César. <coughs> Dross dice que sí existe. Si sí existe Daisy Destruction, 100%. Yo creo que existe, no me parece descabellado. Si hubo un juicio por eso, me imagino que, ex que sí existe. Sí, yo creo que existe, no me parece descabellado. Han salido cuestiones peores en internet en todo caso. Sí existe, pero está prohibido. De hecho, podrías ir preso si lo encuentras. Yo creo que sí existe, dice por acá Mariana. He visto imágenes de video y los rostros reflejan mucho. Daisy's Destruction y juguetes sexuales también, dice Johnny. Pero se está comprobado que existe hace rato. De hecho, el culpable fue condenado y todo, si mal no recuerdo, y una, una cómplice, dice por ahí Taz. Sí, lo que pasa es que nos, eh, no, es difícil encontrar el, el video. Sí, yo no digo que no exista. Yo, de hecho, yo creo que existe. Pero el tema es que si yo voy a hablar que existe, no puedo eh, basarme en el yo creo. Si es que voy a hacer una investigación seria del caso. Se dice que existe un video y hay gente que me va a decir, oye, pero si existe. Po. Y yo digo, ya, pero es que yo no lo he podido ver, po. Tengo que documentarme para eso. No me gusta hablar de cosas que no he visto. Antes en la web se colaban más fácil esos tipos de videos. Freddy Krueger, es verdad. Lo que pasa es que me llama la atención, porque si bien. This is Destruction es un, es un video por lo que yo he podido leer de qué se trata bastante fuerte. Hay otros que son iguales de fuerte y que están deambulando libremente por internet en estos mismos momentos. Y que están en alta definición y que se ven mucho mucho mejor y que son mucho más explícitos. Ojalá HBO se anime a hacer la tercera temporada de Mindhunter. Dudo, HBO también está haciendo curas tonteras. Mejor no lo veas Álvaro, solo acepta que sí existe, no tengo que verlo. Es parte de mi, de mi curiosidad con respecto al tema también, pues ¿cómo voy a estar asumiendo que existe o que no existe? Me gusta enfrentar ese tipo de cosas y salir de la duda. No me gustaría verlo, dice Norman no y se justifica completamente. Si no es algo grato de ver claramente y entender el fenómeno tampoco es necesario para, eh, para entender el fenómeno. No es necesario que lo veamos, pero sí a mí como como creador de contenido y como documentando esta historia de la forma más fidedigna posible eh, me interesa. Cal, muchas gracias por esos cinco mil quinientos pesos chilenos. Didi existe. Deis Destruction. Pero es un video de abuso infantil. No hay muerte ni descuartizamiento Como se rumorea, ¿viste? Lo del desmembramiento es solo una creepypasta. Eso por ejemplo, Cal es súper importante lo que está diciendo. Porque hay muchos rumores con respecto a de, eh, realmente de qué va This is Destruction. Y acá nos están da dando. Fireflix dice doy fe de lo que dice Cal. Claro, entonces por eso tal vez es un video que también está restringido. Y sobre el cual hay mucho control. Ahora, de que eh, Peter Scully estuvo involucrado en al menos 20 asesinatos de menores, eso es real. Eso sí es real. De hecho, hay imágenes en donde se muestra cuando se hace un allanamiento, eso sí lo vi, de un allanamiento de la propiedad de Peter Scully, en donde, donde se sacan huesos de niños de, de, su, de su vivienda. Los tenía enterrados. Álvaro, ¿viste Guinea Pig? Sí, pero hace muchos años atrás. Dicen que no sobrevivió. Probablemente no sobrevivió, Christian. Si el tipo era efectivamente un abusador y un asesino en serio. Eh, Sarai eh, Nevarez dice: Álvaro, estoy viendo el anime Monster gracias a tu recomendación. Tiene un parecido al doctor Tenma. Muchas gracias, Alex. Qué bueno que te, que te está gustando la serie. <coughs> Tío Crimen, ¿sabías que HBO sacó hace poco una película Boston Strangler sobre la, el estrangulador de Boston? No tenía idea, Limón Samurai. Le vamos a echar un ojito. Voy a contratar a HBO porque no lo tengo contratado. Catalina Matis y Pink Flamingos, ¿qué te pareció? Es genial. Po. Una genialidad de, de Waters. Divine, un todo un personaje. Po. Me encanta Pink Flamingos, aunque es bien retorcida, pero... Es una muy buena película. Eh, Álvaro, ¿has visto Death Note? Sí, buenísima, David. Es buenísima, Death Note. También muy, muy recomendada para todos los que les guste el anime. Es muy entretenida. Mariana, dices: Sí, Alvarito, yo creo que es por las escenas de abuso infantil porque los videos de narco ejecuciones andan por ahí como si nada. Sí, de hecho, el blog del narco es una cuestión horrible. Eran como cinco partes de Daisy's Destruction y se podía bajar se encontraba bien los links en Onion. En la, eh, perdón, Onion en la Deep Web. Seguramente, Shamir, sí. qué alcanza a ver que te gusta Pink Flamingo? Sí, pues un clásico. Por lo menos a mí me gustan esas películas medias retorcidas. Ah, mira, si les gusta Pink Flamingo, les voy a recomendar una película que se llamaba The Dark Backward. Que, eh, que por lo menos en español se llamaba como el brazo del éxito. Muy buena película, muy retorcida pero muy buena. Yo amo a Divine, me dice Fireflix. Me lo imaginaba Fireflix. Un besito amiga. Miriam Allende, 25 pesos. Muchas gracias Miriam. Saludos desde México, soy tu fan. Muchas gracias Miriam. Un, un abrazo y un beso. Gracias por esa donación y por ser miembro durante tanto tiempo. De verdad, súper, súper agradecido por tu, por tu aporte. Álvaro, has visto A Serbian Film? Sí, fuerte película, fuerte película. En grupos de Facebook hasta publican fotos y videos de pedo. ¿Saben qué? Yoru Cruz. A mí me pasó que una vez me hacen pucha, cuando para... Tiene que haber sido hace como unos 5 o 6 años atrás. En mi afán de investigar cosas relacionadas con criminología. Una vez me agregaron un grupo de. Eh, o me metí a un grupo de WhatsApp que vi en una página de Facebook. que decían acá eh, cosas gore y cuestiones así. Entonces yo vi unas fotografías que eran de un asesino en serie. que creo que era pakistaní. que lo ejecutaron en un. en un. Primero le pegaban latigazo a este tipo. y después lo colgaban. y vi unas imágenes que no. la verdad es que no había encontrado nunca. Y yo dije, ya me voy a sumar a este grupo. para ver qué es lo que. ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué me llamó la atención? Y claro, me empecé a dar cuenta que era mucho contenido gore, que la verdad es que no me interesaba ver, pero esas imágenes en particular de este asesino en serie, yo dije, ya, esto me interesa, puede que salga algo similar. Y de repente empezaron a. Eh, a pedir, no me acuerdo cómo era la palabra que colocaban. Eh, era como pollo asado, una cosa así, que me pareció como súper extraña la. La, las palabras. Y como que la gente empezó a pedir lo mismo todo el rato. Y empezaron a mandar fotos de. de pedo. Y. Y ahí me salí, horrorizado por las cosas que vi. Y fue por eso les recomiendo que no se sumen a esos grupos porque no saben qué cosas después pueden encontrar en su. en su celular. Es una experiencia bastante desagradable. Pero la curiosidad mató al. Al ratón dicen por ahí. Sí, Vargas, parece que eso era. Sí, sí. Sí, yo te estoy hablando que esto fue hace como cinco años. Hace como cinco años. Y, y vi más cosas. Y yo creo que miré así como dos minutos, tres minutos y dije, no, tengo que salirme de esta. De esta de esta weá, Horrible. Y eso es porque uno, eh, claro, o sea, se expone a ese tipo de cosas porque está buscando cuestiones que son medias retorcidas, porque de repente traen como un perfil de, de persona bien particular. Eh, Lina Gómez, muchas gracias por esos 65 pesos mexicanos. Daisy Destruction existe. Cuando estaba en la facultad, dos amigos y yo la encontramos. Ahorita ya no la vas a encontrar, es muy probable. En, en Telegram está plagado de eso. Hmm. Sí, Kurochi Kat, mira, dice, y también me topé con que con, enviaban contenido y los denuncié. Yo en ese momento ni siquiera atiné a denunciar. Eh, y debería haberlo hecho, pero la verdad es que no atiné. No, no me manejaba tanto con este tema y, y más que nada me asusté y me salí de inmediato del grupo. Claro, pam, tienes toda razón. ¿Para qué? Pero, por ejemplo, la gente que está encargada de investigar a estos grupos se expone a verlas, pues tiene que verlas. Hasta en Twitter había perfiles así. Sí, es difícil hablar de este tema y la verdad es que yo como que evito tocarlo porque evidentemente no es una cuestión tan agradable y que particularmente. En, no siento que mi canal no se enfoca mucho en eso pero hay casos que evidentemente sí pues van para allá y es difícil hacerle el quite Vladimir Vladimir Vega usted vio imágenes del cuerpo del profesor Nivaldo y de Amanda Hayes eh, no recuerdo no recuerdo la de profesor Nivaldo creo que vi el video, o sea, el video lo, lo vi, lo vi todo Chile, pero no recuerdo haber visto fotografías del canal, no, no recuerdo. Álvaro, yo soy mucho más sensible a videos de maltrato animal, por ejemplo, los videos de Luca Magnota no puedo ni verlos, por cierto, da para videos, sí, obviamente voy a hacer David el caso de... De Luca Rocco Magnota acá en el canal. Claro, cuando es un, un asunto de profesión no hay más remedio, es verdad. Bueno, la curiosidad mató al gato, entonces, Friki Krobeck. Seguramente me equivoqué. La curiosidad mató al gato. Eh, también me ha pasado entre a grupos por un tema de criminología y empiezan con su tema. Sí, Mariana, sí es verdad. Por eso hay que tener cuidado a lo que uno se expone. Pero bueno, amigas y amigos, ya estamos en la hora. Me voy a comenzar a despedir de todos ustedes. Ha estado muy entretenida la conversación del día de hoy. Lamentable lo que pasó con Netflix. Eh, yo siempre les recomendé: súmense a Netflix, métanse a Netflix porque están. Eh, saliendo estos documentales estas series es como tan interesantes y es eh, bastante decepcionante darse cuenta que dejan de lado un gran proyecto de serie como era Mindhunter, Hunter que ya era una realidad ni siquiera era un proyecto pero el hecho de que lo abandonen solamente en la segunda temporada fue no sé como que lata y que lata que estén sacando otras series que de verdad son una porquería y que inviertan dinero en eso y no sigan con esta que la verdad me, me tenía muy muy ilusionado. Así que nada, yo sé que quedamos varios viudos de esta serie. Y esperemos que en algún momento salga algo similar. Yo lo veo difícil. Si ya desechan este proyecto en sí. Eh, no sé. No sé qué opinan ustedes, déjenmelo en la caja de comentarios si es que están viendo este video en diferido. Este directo en diferido. Eh, y nada, pues esperemos que salga alguna otra serie que nos entusiasme. A mí, por lo menos de las que están actuales, no hay ninguna que, que me llame la atención. Si ustedes tienen alguna sugerencia, los leo en la caja de comentarios. Y sin más, me voy a despedir de todos ustedes. Voy a. Voy a descansar un ratito también. Y les dejo un abrazo grande. Muchas gracias por sus donaciones, muchas gracias por hacerse miembro, muchas gracias por dejarme sus comentarios, por enviar, dejar el like. Esperemos que el próximo video esté para el próximo viernes o bien para el fin de semana de la próxima semana. Y nada, los quiero un montón, los quiero muchísimo. Muchas gracias por sus palabras y cuídense. Aprovechen de descansar este fin de semana y a los que les toca trabajar sábado o domingo, harto ánimo, harto apoyo y que se les pase rapidito todo este tema de, de su el trabajo ya DZC Freddy Krueger Pam Fireflix Big Series Aura Joan Carla un besito los quiero un montón cuídense harto muchas gracias por la compañía espero que lo hayan pasado bien que esta conversación haya sido grata yo me tomé un café y me tomé también un poquito de Bailey's, así que también lo pasé súper bien junto a ustedes. Los quiero mucho, Tati Menares, Fireflix, DZ, DZC, Camus, eh, Pam, El Mándiga, Catalina Matis, Solange. Muchas gracias por haberme acompañado al día de hoy. Los quiero un montón, Curiosity Cat, Tati Menares. Nos vemos próximamente. Chao, eh, Yomi, Evelyn, Freddy Krueger, Boris Hernández, Shamir. Nos vemos, que estén bien. Chau chau. Es Katy Witch. Chau. Y nos vamos por acá. Chau.